acompáñame a hacerle tragar la envoltoria a la melolenga. Ahora vamos a hacer unos animales, o sea, unos camarones. Y van a estrenar estos botecitos que le envió Carlita hace ya mucho tiempo. Y explíqueme qué es usha. Bueno, ahorita les digo, son rágiles para acá. Vamos a ver, así le decían a las gallinas. Vamos. Y pues la verdad es que así le decía a mi abuelita a las gallinas. ¡Usha! ¡Usha! Pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, a veces ya no hay ni que darles de tragar. Y pues este telebrejero de corazones es para la chiquilla. Y este para mi envoltorio, la envoltorio. Así que no vayan a venir acá con sus distinciones, porque no hay, todo es lo mismo, la misma. Creo que el envoltorio se lo di al revés, así que se lo traje, lo que sea es bueno. Y aquí vamos a sonrajar los animales. ¡Ucha! Ni un bien, todo bien, todo bien. Y aquí vamos a sacar al telebrejero. Al envoltorio le tocó naranja. O a la chiquilla, ni sé. Creo que este es para la chiquilla. Hoy le vamos a dar este. Mira las jirafitas, qué bonita hacía el carrito. Saben que el otro día la chiquilla no se tragó estas cosas para lo melolengo. Y yo la vi a toda melolenga cuando llegó de la escuela. Que voy y reviso, pues ahí estaban. Ya la llamé y le dije, chiquilla, por eso no avanzaste hoy. ¿Por qué no te tragaste ese telebrejero? Y ya dice, mamá, es que todos los días me da, ya no se me antojaba. Le dije, ahora te lo tragas. Y ya le dije, a ver, aquí quién manda. ¿Mandas tú o mando yo? Y dijo, pues tú. Ah, pues te la tragas por otra vez. Ya decía mi abuelita, es que tú quieres hacer lo que te dé la gana. ¿Cuál fue esa abuelita? Y pues ya ahora viéndolo bien, la abuela tenía la razón. A mí me gusta hacer lo que me dé la gana. Por eso así se le voltó yo también. Chiste de este telebrejero es que quiero ver si conserva la agua así, fría o caliente. Ay, no, ya no sé. Este para la chiquilla, mira, qué bonito. Y aquí voy a sonrajar el arroz, porque le voy a hacer arroz de bolas y no te dirán mi cazuela. Y aquí vamos a echarle al arroz el cilantro. Y si alguien quiere cooperar con una olla de estas, ya está bien fea, mira. Ay, no. Antes de que vengan acá a burlarse de mi olla. Y échale a tu limón. Pero esta me ha servido la pobre por varios años, muchos años. Ya sé que van a decir que a cada rato le doy estas bolas, pero a ellos les gusta tragar este telebrejero. Mi abuelita decía que no importaba, aunque fueran frijoles los que tragara todo el día, ya con que tragar era más que suficiente. Y estas bolas para la chiquilla, mira, parecen huevos. ¡Ay, así que se lo trae! ¡Ándele! Y aquí le vamos a zambutir a este cocodrilo. O como se diga, ese telebrejero a la chiquilla. Y este para mi envoltorio era un piratita, era un envoltorio. ¡Qué chulo! ¡No hay distinciones! Y ya por último, una galleta. A ver si cierra este telebrejero. Y si no, así que se vaya sin galleta la chiquilla. Y esta para mi envoltorio. Y ahí vemos cómo le acomodamos la galletita para que se lleve y todo. Era acá chulo, envoltorio. Pues aquí está la nota. Ya, sonrájate, melolenga. Y aprendes a leer, te quiero, pero ya. Y esta para mi envoltorio. Envoltorio, te amo, que te vaya bien. Aprendes a leer. Envoltorio, si es buen niño, si comparte con la melolenga. Era como la trae de mugrosa ahí, envoltorio. Y me siento como una mamá realizada de la chinglela. Si lo está bebiendo, no, 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 no.